Mario Iriar nació en Santiago en 1931. El niño nació enfermo. Tenía un tumor en la cabeza y otro en la espalda, cerca de la cintura. Su enfermedad lo martirizaría todos los días de su vida. A los 5 años tuvo que ser operado por primera vez. Según Isabel González, su biógrafa, al despertar de esa primera intervención, preguntó llorando, ¿por qué tenía que pasarle esto a él? Y no a Augusto, su hermano mayor. Pero Mario nunca más se quejó. Nunca se quejó, nunca como que habló, hizo notar su diferencia por la enfermedad, es que yo no puedo porque yo soy tan débil, yo soy enfermo. No. Su nana Teresa, a quien él llamaba con cariño la mama, le ayudaba a aliviar el dolor rezando a escondidas a la Virgen María. Héctor Iriar, el papá de Mario, era radical y masón. Fue Amalia, la abuela del niño, quien convenció al padre de inscribirlo en un colegio católico, el Alonso de Ercilla. Ahí el pequeño Mario tuvo que aprender a sobrellevar las burlas de sus compañeros. Francisco Saldívar estudió con él y recuerda el sufrimiento de Mario. Los niños son muy sádicos y preguntan cuando ven un tipo que tiene un defecto. Yo me acuerdo que le preguntaba a Mario, ¿y qué te pasó? ¿Qué te tenía ese cototo? Le dije. Entonces él me dijo que lo habían operado. Tampoco podía hacer deportes ni jugar al fútbol. Siempre tenía dolores de cabeza y de estómago. Mario no podía ser un niño común y corriente. Aunque su salud era frágil, su mente era brillante y su espíritu generoso. Lejos de amargarse por su incapacidad física, Mario ayudaba a sus amigos con las tareas. Y Mario siempre está entre el primero y el segundo puesto del curso. Siempre. A los 17 años tuvo un encuentro que fue determinante en su vida. En un retiro espiritual conoció al padre José Kentenich, fundador del movimiento de Schoenstatt. Mario se enamoró de Schoenstatt. O sea, se enamoró del mensaje del padre Kentenich. Y por lo tanto, el padre Kentenich fue realmente la figura paterna que lo acercó a Dios. Mario trabajó en ese tiempo una pauta, por así decir, del padre fundador muy importante, que a la Virgen lo que hay que entregarle no son cosas excepcionales ni grandiosas, sino que lo que hay que entregarle es lo ordinario de la vida diaria realizado extraordinariamente bien. Junto a Jorge Morales y a un reducido grupo de amigos, Mario hizo la primera alianza de amor con la Virgen María. Tenía 18 años cuando ingresó al movimiento de Schoenstatt. Guillermo Tagle, el hombre que asegura que le debe su segunda oportunidad en la vida a Mario, también formaba parte de este grupo de adolescentes. Él hacía todas las cosas bien, es decir, cumplía un poco lo que nosotros decimos siempre, una santidad de la vida diaria, es decir, en los detalles de la vida diaria, el cumplirlo lo mejor posible. Era el mejor alumno, el más cumplidor, el más responsable. Guillermo, Jorge y Mario tenían 18 años. Eran unos soñadores. Junto a 10 amigos tuvieron la osadía de fundar el grupo del Santo Graal. Inspirados en la mesa redonda del rey Arturo, ellos también emprenderían una cruzada por la fe. Mario había entrado a estudiar ingeniería civil en la Universidad Católica. Eligió esa carrera precisamente por su carácter pertinaz y obstinado, porque lo que más le costaba eran las matemáticas. Mario eligió la ingeniería dentro de un poco de esta personalidad que te he descrito, porque era lo que no le resultaba bien, las matemáticas. Tenía que superarse en eso que no le resultaba. Durante esos años, Mario organizaba campamentos para atraer a más jóvenes al movimiento de Schoenstatt. Ahí se conocieron con Alejandro Foxley. Mario era el profesor, era la persona que estaba y que, como lo hemos dicho, hablando poco, estaba siempre. Nunca lo sentí enojado, nunca lo sentí tensionado, nunca se planteó en una situación de conflicto con ninguno de nosotros. Y por eso era una persona maravillosa.
Durante esos años la enfermedad de Mario se había agravado. Ya lo habían operado 3 veces. De repente él se tenía que quedar en la carpa porque no era capaz de salir. Sin embargo, nunca se quejó, siempre sonriente. Todos lo que más se acuerdan de Mario es su sonrisa, o sea, ese sufrimiento pero permanente, así con la sonrisa puesta, o sea, así, pega. A los 23 años se tituló con distinción máxima como ingeniero civil. Un año después recibió el premio al mejor egresado de su generación. Mario había logrado dominar las matemáticas. Solo le faltaba cumplir su sueño de amor. Llevaba 7 años amando a una mujer llamada Alicia. Se le había declarado un par de veces, pero tenaz como era, no aceptó el no por respuesta. Y esta vez le pidió formalmente que se casara con él. Se le volvió a declarar. Y ahí ella le dijo, o sea, cortemos esto porque no. O sea, si voy a ser yo causa de trastornos para ti, no me venga a ver nunca más. El rechazo de Alicia fue un punto de quiebre en la vida de Mario Iriarte. El joven cayó en una profunda crisis de tristeza y su salud se agravó. Tuvo que ser sometido a una 4ta cirugía. Mario tocó fondo, pero pronto comprendió el rechazo de Alicia como una señal del Señor. Y eso va a ser la ocasión en que él recapacite cuál es su vocación y descubre su vocación de consagrado. El padre Joaquín Allende es el postulador de la causa de canonización de Mario Iriarte. Tenía muchas razones para estar aplastado. Físicamente dormía a veces 2 horas, durante tiempos largos. Físicamente estaba acosado durante todo el día por el dolor. Tenía una inseguridad inmensa acerca del futuro. Y él se levantaba y comenzaba de nuevo y luchaba con eso. Pronto Mario se puso de pie. La crisis lo había ayudado a encontrar su auténtica vocación. Sería hermano de María del movimiento de Schoenstatt, un pionero, porque hasta entonces no había ningún hermano de María en toda Latinoamérica. Mario Iriarte tenía 24 años. Él, después de recibir ingeniero y con tanto brillo y con tanto premio, y trabajando en la Corfo, quien era lo máximo, nos comunica al grupo que se va a ser hermano de María y no sacerdote. Mario decidió ser laico. Pudiendo ser sacerdote, se planteó la pregunta y opta, y él lo va a llamar por el sacerdocio de la cultura. Mario eligió un camino de santidad en la vida ordinaria, lo explica en su diario de vida. El mundo necesita ingenieros, arquitectos, abogados, agrónomos, artistas, poetas, pintores, santos, que vivan su profesión de otro modo, hasta sus últimas consecuencias, centrados en Dios y a la vez captando los valores vitales de la época. La teóloga Amelia Peirone ha estudiado en profundidad el diario de vida que Mario escribió durante más de 15 años hasta el día de su muerte. Esas páginas dan cuenta del proceso que finalmente lleva a Mario a entregarse por entero a servir a Dios. Mario tenía que viajar a Brasil para hacer 2 años de noviciado. Justo antes de partir, su madre murió de cáncer. Aunque fue un golpe muy duro, le dio la libertad para partir. Los 2 años de noviciado en Brasil fueron un tiempo fundamental para la vocación de Mario. El joven no lo pasó bien, no entendía la cultura, todos sus compañeros eran alemanes. Estaba muy solo, pero logró llegar hasta el fondo de su alma. Es ahí el periodo en el que Mario se conoce al dedillo, hasta lo más íntimo de sí mismo. Fue al final de ese largo retiro cuando Mario tomó su opción radical. Él sería un santo. Así se lee en su diario de vida. Madrecita, ayúdame a sobrellevarlo todo, no con angustia, sino con alegría. Dame fuerzas para seguir adelante, cueste lo que cueste, hasta que pueda llegar a ser el más grande santo schoenstattiano chileno. Ojalá el santo desconocido. De regreso en Santiago, él eligió ser profesor de la Universidad Católica. Ese sería su camino de santidad. Sus alumnos recuerdan que Mario rezaba por ellos en la capilla para que les fuera bien en todos los exámenes. Además, conversaba con ellos para darles a conocer su ideal de vida cristiana. El gran sueño de Mario Iriarte fue levantar un santuario en la cima de la cordillera de los Andes en el Cristo Redentor. Sería un símbolo de paz.
En los Andes construiremos un santuario como símbolo de unión de nuestros pueblos y nuestros corazones, como símbolo del triunfo que la política no pudo obtener y que la Mater obtendrá por medio de sus instrumentos. Pero la salud lo traicionó. Mario nunca llegará a ver su sueño hecho realidad. Mario no alcanzó a realizar este sueño. Tenía 32 años y otro anhelo pendiente y largamente postergado: viajar a Alemania para visitar por primera vez el santuario donde en 1914 el padre Kentenich, junto a un grupo de jóvenes alemanes, se consagró a la Virgen María y fundó el movimiento Schoenstattiano. Se embarcó en un viaje sin regreso. Su enfermedad llegó a un punto crítico. Adelgazó mucho. Casi no podía dormir. En la frente empezaron a salirle como una protuberancia, ¿eh?, en toda la parte de la frente. Lo vi un día, estaba con un color bastante feo y a mí se imaginó que podía tener alguna enfermedad. Si hay alguna queja, sí la volcaba en el diario, en el cuaderno que él escribía, y se lo decía a la Virgen. Le decía: madrecita, me siento mal, tú sabes que ante un dolor de cabeza, ante estas jaquecas y mi malestar, pierdo el paso rápidamente. Rumbo a Alemania, Mario hizo escalas en Santa María de Brasil. Se sentía tan débil que se vio obligado a consultar a un médico. Los resultados del examen fueron lapidarios. Mario tenía un tumor canceroso. Fue el propio padre Kentenich quien tomó la decisión de que Mario supiera cuál era su diagnóstico. Mi hijo tiene derecho a estar informado de todo. Y ahí entonces le dijeron a Mario y le preguntaron si quería operar. Mario decidió operarse de urgencia en Milwaukee, Estados Unidos. Era la quinta vez que se sometía a una cirugía. La operación reveló que el cáncer se había ramificado. Le ofrecieron entonces un tratamiento con cobalto que podría prolongarle la vida por 2 años. Pero Mario, en sus escritos, había dicho que quería morir a la edad de Cristo. Le faltaban pocos días para cumplir 33 años. Alejandro Foxley lo fue a ver al hospital. Me llevé un tremendo shock cuando me contó en términos muy sencillos, sin ningún drama, ni aspaviento, ni sentido de tragedia. Así como un ingeniero, de pocas palabras, me dijo: tengo cáncer y creo que me voy a morir. Y fue para mí un shock bastante fuerte. Sin tratamiento, Mario tenía los días contados. Él va a decir, hacia el final de su vida, hablando con un sacerdote ingeniero, le dice: nosotros ingenieros, le confiesa, yo como ingeniero quiero planificar todo y saber todo. Y ahora estoy al borde de la muerte, a los 33 años, y yo ahora no puedo planificar nada, solo saltar en los brazos de María para que ella me ponga en el corazón del Padre. Esa era la actitud de él. Mario escribe a un sacerdote amigo la carta de Milwaukee, donde graba con su voz lo que va sintiendo durante su agonía, minuto a minuto. Esas cintas se conservan hasta hoy como un invaluable tesoro. Esto es parte de lo que dijo 19 días antes de morir. No creas que me siento fuerte frente a esto ni nada por el estilo. No creas que no me duele. No creas que no tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Le tengo apego a la vida, ¿no? Quisiera seguir viviendo, ¿no? En esos días de agonía se encontraba en el exilio de Milwaukee el padre fundador de Schoenstatt, con quien Mario jamás había podido conversar a solas. Estuvo 3 minutos cuando le avisaron al padre Kentenich que Mario ya estaba en las últimas. Y los dejaron a solas, como te digo, 3 minutos, y el padre accedió porque se trataba de un moribundo. El 15 de julio de 1964, un mes y medio después de haber sido operado, Mario Iriart murió. Junto a él estaba una hermana alemana que apenas lo conocía
se llamaba Hermia y lo asistió en sus últimas horas. Mario Iriar falleció 8 días antes de cumplir los 33 años, la edad de Cristo. Su carta de despedida revela que ya se había desprendido de esta vida. Ahora Dios nos regala la gracia, ¿no?, de sentir poco a poco que estoy en este camino de regreso, ¿no?, que ya el periodo está terminando. Como quien dice, es cuando uno cruza un bosque, ¿no? Durante una cierta parte del tiempo va adentrándose en el bosque y después comienza a salir. Bueno, yo voy saliendo. Yo ya estoy comenzando poco a poco a oír los resplandores del sol entre los últimos árboles del bosque. Los mismos jóvenes que llegaron a la cima de los Andes terminaban su agotadora peregrinación en el santuario de Schoenstatt en Santiago, en la tumba donde reposan los restos de Mario Iriar. Recorrieron 400 kilómetros, a pie, sin descanso, muchas veces en silencio, orando y siempre por delante la imagen de María, el ejemplo de Mario Iriar. Caminaron sin parar durante 15 días, subieron y bajaron la cordillera de los Andes. La meta estaba cumplida. En la tumba de Mario siempre hay una rosa roja, la rosa que él llevaba de regalo a su mater, la Virgen María. Al lado de su tumba hay una caja con un cuaderno, donde sus seguidores le piden a Mario los más diversos favores. Se encomiendan a Mario tal como hace 4 años lo hicieron los hijos y amigos de Cristina y Guillermo Tagle. No hay ni un día que no le rece a Mario, que no recuerde a Mario, y quizás lo único que podría decir yo, lamentar un poco no haber aprovechado mi juventud más a Mario. Nosotros fuimos instrumento para que mucha gente lo conociera, digamos. Porque a medida que uno se adentra en la vida de Mario, uno cada vez descubre más maravilla de su profundidad, de su santidad, realmente es increíble. Fidelidad, en el fondo el empezar de nuevo. El que no resulte algo, no significa que no valió la pena y que uno puede ser mejor. Y todavía más que eso, puede ser un poquito mejor que eso. Y mejor no, todavía más. Yo creo que él, en ese paso silencioso por la vida, proyectó una fuerza interior, una autenticidad personal, una sinceridad, una sencillez que a uno lo desarmaban y que se convertía en una especie de convicción que un ser humano puede hacer cualquier cosa si es sí mismo en plenitud, a fondo, a concho.